Y hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a este nuevo video para el canal de Tenochtitl en español. El día de hoy venimos con un video bastante interesante, y es que si tú, al igual que nosotros, estás pasando por este inconveniente de que te estás cambiando de dispositivo de un Android hacia un iPhone, pero no quieres perder tus conversaciones de WhatsApp, pues el día de hoy te vamos a enseñar a cómo poder transferir todos esos datos a tu nuevo dispositivo iOS. Así que comenzamos con el video. Bien, a la hora de cambiarnos de dispositivo, lo primero que pensamos hacer es una copia de seguridad, y estamos en lo correcto. Nos vamos a los tres puntitos, vamos a la parte de los ajustes, en el caso de Android, vamos a la parte que dice chat y vamos a ubicarnos en la parte que dice copia de seguridad. Aquí vamos a ver la última copia de seguridad que se hizo, y también podemos guardar una nueva copia de seguridad en la nube de Google Drive. Todo esto estaría excelente si nos estuviéramos cambiando a un dispositivo Android, pero en este caso, como nos estamos cambiando a un dispositivo iOS, sabemos que las copias de seguridad de Android no son compatibles con la copia de seguridad de los dispositivos iOS, y por consecuencia también las nubes no son compatibles, ya que Android guarda sus copias de seguridad en la nube de Google Drive, mientras que los dispositivos iOS la guardan en la nube de iCloud. Así que si intentamos hacer este proceso para restaurar una copia de seguridad de un Android en un dispositivo iOS, pues el proceso no sería exitoso. En el día de hoy te vamos a enseñar a cómo podemos transferir todos los datos de este WhatsApp hacia tu dispositivo nuevo iOS sin perder ningún dato. Así que comencemos con el tutorial. Bien, chicos, para lograr la transferencia de WhatsApp de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS, es necesario descargar el software de iCloud Phone Transferencia de WhatsApp de la página oficial de Tenochtitl. Los links van a estar en la descripción de este video. Al adentrarnos en esta página podemos ver un breve resumen de lo que puede hacer el software, incluyendo transferir fácilmente los datos de WhatsApp entre dispositivo Android y dispositivo iOS. También soporta la transferencia de WhatsApp Business entre dispositivos, y también podemos hacer una copia de seguridad de una manera bastante fácil con simplemente hacer un clic. Para descargar este software simplemente nos deslizamos hacia la parte de abajo donde aparece el botón de descargar. Está disponible tanto para dispositivos que utilizan sistema operativo Windows como también para aquellos que utilizan sistema operativo Mac OS. En este caso, como estamos utilizando el sistema operativo Windows, damos por acá donde dice descargar gratis. Una vez demos clic en esta parte de descarga gratis, vamos a ver que nos va a aparecer un archivo instalador que debemos de instalar en nuestra computadora. Simplemente hacemos doble clic, le damos los permisos de administrador, siguiente, siguiente y listo. Es la típica instalación de un programa normal. Una vez hayamos instalado nuestro programa y lo hayamos abierto, nos mandará a esta pantalla. Aquí podemos ver las aplicaciones que soporta, a la cual le podemos hacer copias de seguridad y transferir entre dispositivos. Para este caso utilizaremos la aplicación de WhatsApp Messenger. Hacemos clic en la aplicación de WhatsApp. Una vez estando en esta pantalla, nos encontramos en el menú izquierdo tres opciones. La primera es transferencia de WhatsApp, que es transferir los datos entre dispositivos directamente conectados en nuestra PC. La siguiente es a través de una copia de seguridad, que es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Y por último, podemos ver las copias de seguridad que hayamos hecho en esta computadora de cualquier dispositivo que hayamos conectado. Bien, para este caso vamos a dirigirnos a la segunda opción, que es copia de seguridad. Aquí vamos a hacer una copia de seguridad para posteriormente transferirla al dispositivo iOS. Aquí se nos muestran algunas indicaciones para poder hacer la copia de seguridad. Vamos a proceder a conectar nuestro dispositivo Android para hacer nuestra copia de seguridad. Una vez hayamos conectado nuestro dispositivo, nuestra PC lo va a reconocer. Si se fijan por acá, dice que es un Samsung Galaxy A20, y para hacer esta copia de seguridad simplemente debemos de seguir estos pasos. Le damos un clic donde dice realizar copia ahora. Nos mandará a esta pantalla donde tendremos que realizar los siguientes pasos. Aquí se nos muestra que debemos ir a los ajustes de WhatsApp, luego ir a la parte de chat. Luego de esto vamos a ir a la parte de copia de seguridad. Vamos a elegir que nunca se haga una copia de seguridad en Google Drive y haremos una copia de seguridad local en nuestro dispositivo. Simplemente tocando la parte que dice guardar, se haría una copia de seguridad. Así que vamos a hacer este proceso en nuestro dispositivo. Listo, una vez hayamos hecho este proceso, le vamos a dar en continuar. Automáticamente saltaría al siguiente paso, que es obtener los datos del dispositivo de la copia de seguridad. Así que este es un proceso que se va a tardar dependiendo de los datos que tengamos en esta copia de seguridad y del espacio que ocupa. Aquí tenemos un contador que nos indica por dónde va el tiempo. Yo voy a pausar el video y regresamos cuando ya estemos a punto de finalizar. Listo, chicos, una vez hayamos obtenido los datos de WhatsApp del dispositivo, aquí debemos de confirmar nuestro número telefónico. Debemos elegir nuestro país, colocamos nuestro número telefónico y le vamos a dar donde dice verificar. Nos muestra un mensaje de que si tenemos la verificación en dos pasos, la desactivemos. En este caso yo no la tengo activada, le doy en continuar. Se nos dice que se nos puede enviar un código de seguridad a nuestro dispositivo, le damos en continuar para poder recibirlo. Ya hemos recibido el código, así que vamos a colocarlo por acá. Le damos en verificar.
Y listo, aquí nos dice que ya la copia de seguridad ha sido exitosa. Eso sería todo para hacer la copia de seguridad en nuestra PC de nuestro dispositivo Android. Aquí podemos restaurar la copia de seguridad, como también podemos ver lo que contiene esta copia de seguridad. Una vez hecho esto, ya podemos desconectar nuestro dispositivo Android y vamos a irnos a la parte de atrás. Vamos a ir a la opción que dice ver y restaurar, y aquí vamos a ver la copia de seguridad que acabamos de hacer. Esta es una copia de seguridad que hice anteriormente, y aquí tenemos otra copia de seguridad que fue la que hicimos el día de hoy. Si se fijan, aquí tenemos la fecha y la hora en la que se hizo y el peso que ocupa esta copia de seguridad. Por acá debajo tenemos cuatro opciones: la opción de eliminar, la opción de ver lo que contiene cada copia de seguridad, también podemos restaurarla en un dispositivo Android, y lo que vamos a hacer el día de hoy, restaurar en un dispositivo iOS de una manera bastante sencilla. Así que sigamos con los pasos. Le damos por acá donde dice restaurar a iOS, nos va a pedir que conectemos el dispositivo, así que procedemos a conectar nuestro dispositivo iOS. Listo, una vez hayamos conectado nuestro dispositivo iOS, nuestra PC lo va a reconocer, y si se fijan por acá dice iPhone y nos muestra el propietario. Le damos en restaurar ahora. Nos indica que si tenemos algunos datos de WhatsApp en el dispositivo iOS, es necesario que hagamos una copia de seguridad porque se van a reemplazar por los datos que le vamos a introducir ahora. En este caso yo le voy a dar en continuar de todas maneras porque no me interesan los datos que tengo en el dispositivo iOS. Le doy en continuar, y así de sencillo es restaurar una copia de seguridad de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS sin ninguna pérdida de datos. Es algo bastante fácil, bastante sencillo, si seguimos todos esos pasos que tenemos por acá. Como pueden notar, aquí se están generando los datos de restauración, y por último se va a restablecer el dispositivo destino, es decir, se va a restablecer de manera parcial nuestro dispositivo iOS. No se van a borrar ninguno de los datos, simplemente un reinicio para poder colocar todos los datos de WhatsApp que le estamos transfiriendo. Listo, chicos, si hicieron el proceso correcto, pues aquí en su dispositivo iOS deberían tener todos los datos de WhatsApp del dispositivo Android, así como se muestra por acá. Quizás no lo puedan ver bien porque está difuminado, porque hay informaciones que no me gustaría que se muestren acá en el video, pero si se fijan por acá, tenemos todos los datos de WhatsApp del dispositivo Android. Así que, chicos, espero que hayan podido solucionar su problema y que hayan podido transferir sus datos de WhatsApp entre su dispositivo sin ninguna pérdida. No olviden suscribirse al canal, dejar en los comentarios cuál ha sido su experiencia. Recuerden que los links van a estar acá debajo en la descripción para que puedan asistir a la página oficial de TenoChar en español. Comparte esta información con tus amigos, no olvides activar la campanita y hasta una próxima entrega.